Alacant està immersa de ple en les festes de les fogueres de Sant Joan. Dissabte comença el concurs oficial de mascletà. I avui és el torn de la pirotècnia l'Alpujarreña de Granada. Una mascletà que, com cada dia, podran veure en directe des de la plaça dels Estels, minuts abans de les 2 de la vesprada, en esta cadena, en A Punt. Però mentre esperem l'hora de la mascletà, nosaltres volem acostar-nos un poquet més a la festa. Per això hem convidat avui al nostre plató David Gerona, que és delegat de RACO, de la foguera Seneca Autobusos. Va ser també delegat de Cultura i Activitats Populars de la Federació de les Fogueres de Sant Joan entre el 2005 i el 2012. I és tot un expert en esta festa. David, molt bon dia, benvingut al Matí a Punt. Bon dia, Maria. Dèiem que aquest cap de setmana han començat ja a disparar-se les primeres mascletaes oficials. També dissabte va tindre lloc l'entrada de bandes. Els monuments d'especial i de primera comencen a envair ja els carrers de la ciutat. Podem dir que ja està tot a punt per a celebrar la festa. Quin ambient es respira pels carrers de la ciutat d'Alacant? Alacant és que la tan festa. Ja se respira l'ambient festiu ja per tots els quatre punts cardinals de la ciutat. Ja hi havia ganes, eh, David? Sí, moltes, moltes. En Alacant, David, se respira aquest ambient festiu espectacular, però en la teua foguera, Seneca Autobusos, també hi ha un ambient especial, perquè heu triomfat, heu aconseguit el premi de llibret de Ninot Indultat. Què més vols? És una mala manera de començar. Revalidareu enguany el títol de millor foguera d'especial o com? Esperamos revalidarlo, està molt complicat, però foguera ahí en la calle i lo vais a poder comprovar. Estaven dient que ja havien començat, ja s'ha donat aquest tret d'eixida a les festes de les fogueres. De fet, divendres va tindre lloc també un acte que compta només amb 9 anys de vida, però que ja s'ha institucionalitzat, podríem dir, a les festes de les fogueres, com és l'arribada del foc. Enguany ha estat a càrrec de la nostra benvolguda amiga Reyes Martí. Què suposa aquest acte per als alacantins? Sí, es un acto consolidado. Afortunadamente el Corte Inglés y Reyes, que ha sido la que ha estado disparando durante todas las ediciones, además es una apuesta personal de Pedro Valera, que fue mi presidente en Federación, y es un acto ya consolidado y cada vez hay mucha más gente en el acto. El gent que venen també a disparar des de fora, no? També des de, no sols des d'Alacant ni des del nostre territori, sinó també que s'ha creat ahir una gran expectativa i una gran competició. Com se presenta també un guany? Muy bien, porque además el Ayuntamiento ha apostado fuerte por la mascletà, porque a las 2 es la cita ineludible en la plaza de los Luceros, y este año el Ayuntamiento ha apostado fuerte, ha aumentado el precio de la mascletà, y eso se nota porque han acudido no solamente de la comunidad, sino de toda España. O sea, que Alacant va a tremolar y pegará un esclafit estos días, sí. Això ya va y todo. Home, es un al·licient, ¿no? Sí, ese premi, sí, el concurs de les mascletaes. Además, es un prestigio para la pirotècnia, para todas las pirotècnies de lanzar en Luceros, en los días de fiesta. A banda, quines novetats podem tindre en guany en les festes de les fogueres? Bueno, hay otra mascletà más, con lo cual hoy ya se dispara una que no estaba prevista en otros años. Y sobre todo ya la consolidación del día 24 de junio como festivo en la comunidad, yo creo que es un revulsivo para la fiesta, para que todos los visitantes, tanto de Castellón como de València, puedan acudir a Alicante. A més, que el dilluns, el dia 24, serà festiu, vindrem d'un cap de setmana que imagine que les previsions es desbordaran a la ciutat d'Alacant. Sí, seguro que estarà completo. Todos los hoteles y alrededores, y además es un prestigio para Alicante, y además esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos. Un prestigi que va notant-se ja, eixe ambientàs que hi ha pels carrers d'Alacant, perquè ja han aparegut també les primeres peces dels monuments, i la nostra companya Majo Seyen se n'ha anat allí a comprovar-ho en primera persona. Majo, quin ambient tenim per ahir? Sí, molt bon dia, Maria, des de la plaça de l'Ajuntament d'Alacant. Està tot controladíssim. Així, al meu costat, l'artista foguerer de la foguera oficial d'enguany, Pedro Espadero, molt bon dia. Buenos días, ¿qué tal? Bé, vosaltres porteu treballant des de divendres passat, si no vaig mal encaminada, i la teua previsió és que dimarts estiga tot a punt i tot finalitzat. Acabareu? Eso es lo que esperamos, y yo creo que sí, porque va todo sobre el plan previsto, y entonces yo creo que sí, si no hay ninguna cosa extraña. El martes al mediodía estarà acabada. Dimarts acabat. Amb altra mirada. Anem a ficar un poquet la mel als llavis als espectadors i expliquem-los de què va esta foguera. Bueno, sobre todo va de una gran mujer que ocupa el centro de la hoguera, dando un paso adelante, como diciendo, aquí estoy yo. La mujer tiene que estar en el centro, tiene que estar en el centro, al mismo nivel que el hombre, pero nunca por debajo, y está ocupando su lugar en la sociedad. Y después, en los bajos de la hoguera,
vamos a hablar de otros temas, de minorías que no se les escucha nunca y que en este monumento, en esta hoguera, va a tener su lugar. Que és un monument amb una... Reivindicatiu. Molt reivindicatiu, amb molta crítica social i amb una presència femenina que enguany estarà, diguem, presidint, no?, les fogueres, així, a Alacant. És una hoguera feminista totalmente, porque creo que debe de ser así. La mujer tiene que... Bueno, tenemos que respetar los derechos de la mujer y tratarla como lo que es, un igual al hombre. Si me oye mi mujer, dirá, bueno... Pues aplícate el cuento. Aplícate, Pedro, aplícate, de seguro que ya está ahí pegando un estironet d'orelles. Y a una buena escampada de ninots así baix. ¿Quina quantitat aproximada? ¿Ho has contat, Pedro? Pues habrá unos 15, 16 trozos grandes. Y luego ahora estamos yendo al taller a traer las bases y las escenas, que es otro puñadito de piezas, pero vamos. ¿Desde cuándo se está trabajando al taller de Pedro Espadero en esta foguera oficial 2019? Desde que ganamos el concurso, allá por el finales de septiembre, aunque lo hemos intercalado con la construcción de varias fallas para Valencia y otras hogueras más pequeñas para aquí, para Alicante. Y es que tal volta, cuando están allá dalt, no ens donen compte de la perfección que té el teu acabat, Pedro. Una polida, mira, Ximo, si pots enfocar cap ací que se veu ben bé el detall, una polida perfecta que bueno, digam que és un poc la clau, no?, de esa qualitat de tots els monuments, fallers i foguerers. Para que venga un pintor y te luzca la pintura lo más posible, tú tienes que darle una superficie lijada, una buena superficie, porque esto que estáis viendo ahora, que está bien lijado, está a 20 metros de altura, que no haría falta lijarlo así, pero yo quiero que el pintor no ponga excusas y que diga, bueno, aquí me luzco yo, darle un buen lienzo para que el pintor se luzca. Para que pueda lluirse, y es que claro, después tenemos esos remats, esos colores de dal, que donen, digamos, ese brillo, ¿no? Estos son piezas así muy grandes que van más de entonación que de acabado, pero luego la cara está muy bien terminada. Mira, y la después, tenemos así tapada, pero Ximo, si anem cap así, igual y la podrem mostrar als espectadors, así tenemos también un altre acabat que simula una pedra. Una textura, claro, eso lleva textura, eso no está lijado, porque es una piedra. Pero lo que es la cara, veis, esta, pues sí, la cara. Que, sí que podéis ver, a ver. Ahora, bueno, en exclusiva, anem a obrir un trocé de la cara, pero al matí a punt. Mira. Sí que está muy bien acabado para que el pintor no pueda poner ninguna excusa. Vaya, es que tú mires el suiz y no le falta detalle. Fins claro. Y tot cada color, perdonarle ahí a la alzada, sí, que sí, el espectador cuando estigaba y se quede completamente embobat y bocabada. Amb eixa barreja de colors. Sí. Doncs Pedro, yo sé que tens moltíssima faena, ya anem a contrarrellotge, así que no anem a estorbarte més. Te deixem que continúes amb la teua faena y ya vindrem a fer-te una visiteta. Claro que sí. Gracias, Pedro. Se quedem así. A veure, controlant un poquet com va la construcció i la planta d'eixa foguera oficial d'Alacant 2019.